Y yo me comprometí ante el país en definir dónde se emplazaría un futuro puerto de gran escala para la macrozona central. Yo hoy quiero comunicarles que esa decisión ya está tomada, será acá en San Antón. Claramente hoy día la presidenta ha anunciado al término del mandato, esto ha sido parte y fruto de muchos informes, de muchos estudios, finalmente se concretó y claramente ahora este paso es definitivo respecto a San Antonio, vamos a apoyarlo como lo hemos apoyado como siempre y por supuesto vamos a seguir también pidiendo que en Valparaíso se avance en el Terminal 2 y eventual Terminal 3, entendiendo que acá tiene que haber complementariedad entre los puertos de San Antonio y Valparaíso. Pero esta es una gran noticia para San Antonio. Esto no puede obviamente quedar ni en el inicio de la obra, ni solo en el anuncio, sino que tiene que terminar siendo un hecho concreto. Esperamos que se puedan finalizar las obras que corresponden, iniciar ojalá lo antes posible también la construcción de una infraestructura importante, como es el molo que corresponde a todo el futuro megapuerto. Es una obra que va a durar muchísimos años y obviamente vamos a estar ahí para fiscalizar que se cumpla como siempre y comprometidos con el desarrollo de San Antonio. Que acá también es importante la relación ciudad-puerto, seguir avanzando coordinadamente de la mejor forma posible las etapas siguientes que suponen el ingreso del proyecto a partir de la presentación que ya hizo la empresa portuaria de sus bases de licitación, luego al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, luego vendrán los trámites ambientales y posteriormente la construcción.